and fire and ice. Raindrops, teardrops. Estaba resultando todo increíble. Sí es cierto que hubo tramos que fueron verdaderamente complicados. Ya cuando empecé a ver esas pedazos de pendientes, y os repito, la cámara no hace justicia al ángulo de inclinación de las pendientes, ni para arriba ni para abajo. Siempre parece que es mucho menos de lo que realmente es. Pero había unas pendientes impresionantes. Es verdad que hubo muchos tramos asfaltados, porque bueno, pues los que vivéis en zona de montaña sabéis que los tramos en las zonas donde suele haber mucho hielo, suele haber mucha nieve, en las zonas de montañosas, pues hay algunos tramos de algunos caminos que los asfaltan así con cemento y rayado para que puedan subir los carros, puedan subir coches, puedan subir las personas y no se maten por el camino, ¿no? Pero había una pendiente. Tú cuando ves en un camino de estos de montaña que está asfaltado, chungo. Es que la cosa es chunga. Es que lo asfaltan porque eso ya es peliagudo. Así que esos tramos fueron bastante interesantones. Fenomenal. Bajadina rica. Sí, señor. Qué chulo. Creo que estamos en el track, sí. Y que si no estamos en el track, me quedo aquí porque esto me está gustando mucho. Mirad, mirad, ¡toma! Y además con este solín, está guapísimo esto. Mira, ahora nos manda otra vez para arriba. Pues nada, pues si nos manda para arriba. Aquí, esto ya me suena de haberlo visto en algún vídeo. Y creo que debe haber una bajada un poco fuerte. Una bajada peliaguda. Ah, pues sí, ahí hay turistas, Hola, buenas. Hola. Bueno, hay mogollón de gente paseando. Me acabo de encontrar con unos chicos que me dicen: oye, perdona, me querían preguntar algo, pero estaba justo en la bajada con la gravilla. Digo, no puedo parar aquí. Lo siento. Pero bueno, esto, la verdad es que tiene un montón de gente. Parece la verbena o la paloma. Hola. Bajado, subido. Y esto es una auténtica pasada de chulo. Cada rincón es una sorpresa. Cada curva es un premio al 15. ¡Epa! Además está fantásticamente bien. Bueno, hay que tener cuidado ahora con el verdín este. Ahí. Pero está asfaltado, esto da gusto. Hay algún tramo de piedra, así, de mucha piedra. Pero bueno, joder, que son caminos. Es que está chulísimo todo esto. Igual no se aprecia en la cámara, pero está empinado de narices. Mirad, qué pasote. A ver, Vaquina, ¿me dejas? ¿Me dejas, Vaquina? Venga. Mira qué maja.
Bueno, mira la que maja. No es una máquina, es un toro. Joder. Vamos a pitar de aquí. Yo máquina, ya era un toro. Cuando vi que no tenía tetas y que tenía unos huevos. Y yo máquina, seré Tolín. Claro, me estaba diciendo, aquí el macho alfa soy yo. Que sí. Ay, ay, ay. No. Vamos a ir por aquí con cuidado, sin meter la pata. El barrillo saludante, que no es nada amigo mío. Bueno, el otro día me decía que había gente que salía cuando había barro para que le molaba. Digo, joder. Ay, bien. Joder, qué bien, ¿no? Hombre, voy como un paquetón, pero no me he caído y el barro y esto, bien. Ah, lo que pasa es que cada vez que hago el más mínimo esfuerzo, joder, las costillas cómo me duelen. Voy a beber un poco de agua, a descansar un poco porque... estoy orgulloso. Ay, no puedo hablar el dedo. ¡Ey! Culo para atrás. Y despacín. Vale. Vale. Ahora ya. ¡Epa! ¡Ah! Bien. ¿Qué hora es? Las 5. Menos 20, menos 10. Vamos genial. Bola de la Viana. Pues. ¡Epa! El tractor me anda por aquí. Como pase delante de un bar que allí creo que hay uno. Paro, pero ahora ya. Este pueblo se llama Boroñes, con B. Y después de tomarnos un reconfortante café solo, que era como un cubo de fregar, era como una pinta de cerveza pero con café y un sobao pasiego, he recuperado, vamos, como la carga rápida de los Apple. Me he cargado el 50% en 10 minutos, así que mirad qué pedazo de, a ver, la sierra. Estas carreterinas molan mucho, ¿eh? Y es que Asturias cuando hace sol es increíble. Cuando no hace sol también, pero cuando hace sol pues mola mucho más. Pero es que es una pasada. A mí esto es lo que más me gusta, es con lo que disfruto. Bueno, canallones, es una pena que se me han quedado sin... Me he quedado sin baterías para el dron, pero es que os quiero enseñar esto. Es increíble, ¿eh? ¡Qué pasada! Cuando os digo que me quedo flipado por todo, son por cosas como estas. Es que es una auténtica pasada. Voy a limpiar un poco esto ahora, a ver.
Ahora me entendéis cuando os digo que me quedo flipadísimo, ¿no? Y que voy de flipado por la vida, porque es que esto es para parar la moto y echarle un vistazo. Es impresionante. Impresionante. Y llegamos al momento culmen. De repente me encuentro ante un estrechamiento del camino y unos pedrolos allí en mitad del camino, incrustados ahí en el suelo. Y en ese momento recordé, digo, coño, esto me suena, esto lo he visto yo en algún lado. Pues lo había visto en un vídeo de la TED en Asturias, en la que pues unos traileros osados se habían topado con el mismo problema. Bueno, esta parte ya se empieza a complicar, ya empieza a ser más picantona. Vamos a ver. Que aquí ya hay barro. Esta es difícil. Cuesta abajo con barro y mira qué morrillos. Pues no sé por dónde bajar, ¿eh? Aquí pegado a este lado. Esto se me complica. Y... ¡epa! Sí. Así que puedo ir apoyando el pie. ¡Oh! El pecho. ¡Hostias! La costilla. Pero bueno, ya la metí. Vamos. Vale. Bien. Joder. Bien. Hostia, esto. Qué estrecho es. Me costó, Dios ayuda, pero con calma y despacito y buena letra, al final se pasa todo. Pero después de este tramo, después de este punto calentón con esos morrillos, me iba a encontrar, ¿con qué me iba a encontrar? Me iba a encontrar con esto. Bien. Esta tengo que ir con mucho cuidado. Bueno. Bueno, vamos allá. Pues ya. Voy a parar ahí abajo. Un poco que huele el embrague. Bueno, vamos a parar aquí. ¡Ah! ¡Hostia, qué paisaje! Pero esta parte ha sido peliaguda, ¿eh? ¡Uf! Bueno, ¿qué? ¿Vamos a por esa pendiente? Vamos a por esa parte. Venga. Vamos a por esa parte. A ver. ¿Por dónde cojo? Por allí, por el lateral. Con cuidado, culo para atrás. Vamos. ¡Epa! Me cago en la leche, María. No. Oh. Bueno, la voy a dejar aquí descansar un poco. Es que estaba mirando cómo, porque por dónde encaraba esa piedra, claro, por ahí, por la izquierda. Bueno, la bajada. Estas peliagudas en las trayes, es muy estrechín y encima, si me llegan a decir hace unos meses que me iba a plantear, no que lo baje, porque no sé si lo bajaré, pero que me iba a plantear bajarlo, digo, estás loco. Y lo que he pasado ya, me está encantando, ¿eh? Bueno, primera caída, me he estrenado. Pero en un tramo complicado, joder, en un tramo durillo, o sea que bien. Ahora, pues nada, poco a poco lo voy a coger por el lado izquierdo, esta piedra, me coloco para el lado derecho
y poco a poco, sin prisas. ¡Ah! ¡Qué contento, qué satisfecho estoy! Vamos a ver si lo acabamos. No sé si ponerme de pie y saltarla. O bajarla poco a poco. Igual mejor poco a poco, ¿verdad? Mientras vaya haciendo pie, apoyarme a este lado. La barcarilla ya olía a embrague que tiraba para atrás. Tengo que intentar echarla para este lado, pero sin caerme para aquí, porque ahí no hago pie. Aquí ya no voy a hacer pie, así que tengo que bien pedal. Ahí. Bien, 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 bien. A ver aquí. Epa. Bien, joder, bien. Pues superamos, prueba superada. Bueno, acabo de bajar esa cuestaca que habéis visto y estoy, me he venido arriba. Estoy que no quepo en mí de gozo, no quepo en mí de gozo. Estoy impresionado con mi técnica, pero sí con mi desempeño. ¿Cómo me desempeño? Y vaya huevos que le he echado, porque... Es que, os repito, la cámara no hace justicia. Yo miraba por encima de la moto y veía aquello así de estrecho y lleno de piedras. Y dije, ¿somos hombres o somos ratones? ¿Somos hombres o somos ratones? ¡Para adelante, hombre! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Como los de Alicante que vienen de aquí. ¡Para adelante! Y para allá seguí. Y lo conseguí. Así que, bueno, estoy... se me sale la oreja. Orgullosísimo. Joder, qué felicidad. O sea, no os podéis hacer a la idea de lo contento que estoy. Igual ahora los 10 kilómetros que quedan son marinera y me mato, pero... Joder. A ver, vaya hostias al cárter. Bueno, para eso está Ramón. Pero solamente haber conseguido superar esto es una satisfacción que lo flipáis. Porque coño, estaba viendo a gente, los de aquí de Asturias, que son buenísimos los tíos. Y los tíos pasaban... Bueno, oye, había de todo, ¿no? Pero... Coño, yo jamás pensé que podría afrontar eso. ¡Wow! ¡Sí, señor! Joder, qué subidón. Esto se lo tengo que decir a Omar, que se va a alegrar por mí un montón, estoy seguro. Mi compi de la Transpirenaica. Joder, ¿cómo quiero yo ese chaval? Más majo que las castañas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que parece un cuento, ¿eh? ¡Toma, qué vistas! Y yo sin batería en el dron. ¡Qué vistas! Impresionante. Mirad qué pasada. Si no fuese porque tengo que seguir con la moto hasta llegar al hotel, es hora de parar ahí y tomarse un cervezón para celebrarlo. Bueno. ¡Wow! ¡Qué guapo ha estado todo! ¡Cómo me ha gustado! Esto ha sido espectacular. Vamos, caballines. No, estos son vacas. Joder, últimamente confundo a la vaca y al toro. Esto es un toro. Como siga cometiendo estos errores, un día, menos mal que voy de negro. Menos mal que voy de negro. No me compro una KTM ni loco.
que pasas por aquí y el toro dice al de la KTM, que como es de naranja, va de naranja. A mí me debe ir, me debe ver con las pintas y dirá, voy a por el otro, que a este lo tengo seguro. A este no se le escapa. Esta última parte está siendo una pasada. Pero vamos. Súper bonita. No sé si es la hora o también el paisaje, este bosque así, a estas horas ya de la tarde. Bueno amigos, y muy a mi pesar, se acaba. Todo lo bueno se tiene que terminar, porque si no, no sería tan bueno. Ha sido una auténtica experiencia, ha sido una pasada. Pero al final es lo que os comento en todos los vídeos. El track magnífico, las pistas saludantes, me lo he pasado pipa, pipa. Pero al final lo que uno se lleva a casa es la gente que conoce. Y toda esta panda de alicantinos osados, ha sido una auténtica maravilla conocerles y les tengo en mi corazón. Y bueno, pues al final es el verdadero tesoro de este tipo de experiencias. Bueno, sabéis que como siempre ha sido un auténtico placer contaros mis batallas, mis aventuras Overlander. Evidentemente no tienen un componente técnico, no vais a aprender lo que hay que hacer, vais a aprender en todo caso lo que no hay que hacer. Pero sí estáis viendo la progresión de un cincuentón de león. Y ya está, ya está. Así que espero que hayáis disfrutado un montón con estos episodios y... mirad lo que tengo allá atrás. O sea, tengo aquí, hay un revoltijo allá atrás. Ya estoy preparando las siguientes aventuras Overlander. Así que dadle a la campanilla, y no os lo perdáis. Porque lo que viene, si lo que ha habido ha estado guay, lo que viene, ni os cuento. Así que nada, chavalones, canallones.